Hoy en Foja Cero te vamos a contar una de las historias más indignantes del mundo policial y judicial de Salta. ¡Corre, viste! ¡Corre! Ocurrió en Guachipas en 2014. Cuatro brigadistas forestales murieron quemados en un incendio. Un fiscal que archivó la causa, un video que logró reabrirlo, tres funcionarios públicos con imputaciones leves, familiares totalmente destrozados y una justicia que direcciona todo hacia la impunidad. El 17 de octubre de 2014, una tormenta eléctrica desató un incendio en el Cerro El Acheral, cerca del paraje Las Juntas, en Guachipas. Era una noche relativamente tranquila, hasta que un estruendo iluminó el cielo y un rayo desató un incendio en los pastizales secos de los cerros. Por lo descampado de la zona, el foco ígneo se extendió por días, hasta que el 28 de octubre los hechos se transformaron en una tragedia. ¡Corre, viste! ¡Corre! Cuatro jóvenes brigadistas de defensa civil fueron enviados a combatir las llamas avivadas por la sequedad del clima, los altos pastizales, el arbolado y las fuertes ráfagas de viento. Habían terminado su turno laboral, pero igualmente fueron avisados de la urgencia y con lo opuesto salieron para el monte. ¡Corre! Víctor Humberto Ferreira, Mauricio Miguel Valdés, Matías Daniel Vilte y Martín Robinson Albarracín. Lamentablemente, Defensa Civil nos mintió porque no en ningún momento nos avisó. Ellos fallecieron a las 2:10, 2:15. Esto lo digo porque por el video que él graba. Él fallece el 28 y yo al video sí no pude encontrar en agosto del año siguiente. Y lo encuentro porque yo tenía la sensación de que mi hermano no puede haberse ido sin haberme dejado nada, que muestre lo que haya pasado, que me diga la verdad de lo que pasó ese día. Entonces él filmó la muerte de él. Revisé un millón de veces esa tarjeta de memoria, porque el teléfono no servía directamente, porque estaba totalmente quemado. Los primeros videos mostraban antes del accidente, mostraban la magnitud del incendio, mostraban cómo estaban ellos. Y el último video fue que lo terminé de ver y la verdad me sentí como un niño que termina de ver una película de terror horrible y me dejó frío, me temblaba entero y más porque conocí, que sabía el que estaba gritando ahí, el que estaba sufriendo ahí era mi hermano. No me comunicaron nada. Nos enteramos por las noticias de la televisión. No sabíamos si realmente era mi hijo el que estaba entre los fallecidos. Veo en lo que es Canal 11, en el noticiero, la foto de él. Se me vino el mundo encima. Llamo de nuevo a Defensa Civil. No me contestaron. Después llamaron a la casa de mi suegra, los de Defensa Civil, que necesitaban hablar conmigo urgente. Cuando entré, bueno, ellos me dieron la noticia que él era uno de los chicos que había muerto calcinado. Bueno, a ver que no hay nada que salvar, como decían que eran casas que se encontraban en peligro, nada que ver. Son intereses políticos nada más. Fueron a la nada misma, porque no había nada. Y como la orden salió de Defensa Civil, del jefe de cuadrilla que pertenecía en ese momento, que es César Dagún, él era el encargado de la cuadrilla esa, él los mandó. Y si ellos no iban, quedaban sin trabajo. Esa es la orden que ellos tenían.
El operativo al que fueron enviados los brigadistas no contó con la planificación. No se rotuló la peligrosidad del incendio. No se equipó a los jóvenes. Y hasta la selección fue errada, ya que dos eran solo desmalezadores. No tenían la capacitación debida para enfrentar las llamas que finalmente consumieron su vida. Después de 4 horas y media, 5 horas de caminar, pudimos llegar al lugar donde estaban los cuerpos. Lo tuvimos que agarrar, ponerlo en camilla que tenían ahí los recastistas y bajarlo a pulso, corriendo el riesgo de resbalarse y caer al precipicio, que se nos caigan los cuerpos al precipicio. Bastante conmovedor ver eso, porque ver todo el cuerpo quemado, verle los huesos del tórax, el cráneo, fue bastante, bastante fuerte. Nosotros anduvimos con Valdés, como pidiendo por favor al fiscal para que abra la causa. Él la cerró. Que se haga justicia, esa palabra. Que se haga justicia, que averigüe en realidad qué pasó, para que no vuelva a pasar con los demás. Que es para mostrarle a la gente de lo que realmente pasa cuando la gente que da su vida por su profesión no está respaldada por el sistema que tiene que hacer. No podés mandar a una persona a apagar un incendio de una inmensa magnitud con una mochila de 20 litros de agua. Toda novedad judicial se remonta a 2016. Desde entonces y hasta la fecha, la causa quedó dormida en algún rincón de la ciudad judicial. Responsabilidad que se imputa es de los dependientes de la provincia, son los funcionarios públicos, Ola Castro, Dagún, Durnelli, que son las personas que estaban con cargos de jerarquía y de responsabilidad en defensa civil. Son ellos los que ordenaron a estas personas que no tenían capacitación suficiente que conformaran una patrulla de brigadistas que no tenían logística adecuada para afrontar un incendio de grandes magnitudes y que en definitiva determinó la muerte de estas personas. Lo que nosotros decimos es que acá hubo homicidio simple, con dolo eventual, porque ellos siempre pudieron representarse de que frente ya a un peligro concreto, como era salir a confrontar un incendio, si no tenían ellos un relevamiento aéreo, si no tenían un relevamiento meteorológico continuo, si no tenían rutas de escape, si no tenían ropa adecuada, si no tenían en definitiva más que unas mochilas de 20 litros de agua que eran repuestas de una manera muy precaria, lo que está claro es que se los mandó casi de excusa. La causa tiene múltiples incidentes que han determinado que la demora se traduzca ya en años sin que alcancemos un grado de convicción que solamente lo da la condena en un juicio oral. Esto se da inicialmente por la discusión sobre las legitimaciones o quiénes podían ser parte en el juicio invocando la calidad de víctimas. Hemos tenido defensores que han planteado que los padres no podían ser personas que pudieran presentarse en juicio a los efectos de contribuir en la investigación. Bueno, la primer traba en realidad fue la falta de imputación. Hasta que no hay imputación no se permite a las víctimas formalmente presentarse como querellantes ni como actores civiles. Es decir, que durante 1 año y medio los familiares solamente pudieron hacer presentaciones casi a título de favor, pero no con el derecho que otorga el Código de Procedimientos Penal, como consecuencia, insisto, de que acá nunca quiso imputarse. Por el contrario, el fiscal Federico Portal lo que hizo fue archivar la causa a pesar de tener elementos suficientes como para iniciar una investigación. Mire usted, al nivel en que llegamos,
en que ni siquiera se quería abrir la investigación penal preparatoria. Después de un año y medio, cuando ya hubo imputación, la imputación se da en términos demasiado débiles o leves. Esto también habla de la pretensión de otorgar impunidad a los responsables de un hecho que es trágico y que yo entiendo que tiene una significación importante dentro de lo que es la historia judicial de Salta. Pocas veces vemos que cuatro personas sean cercenadas en su vida con consecuencias de negligencias de este nivel, y creo yo que también ha habido algún interés político de no, de que no progrese la causa a los efectos de evitarse algún costo que para nosotros la verdad que solamente habla de mezquindades y de cuestiones que nada tienen que ver con lo que es la justicia en sí. Acá hay cuatro personas fallecidas y nos dicen que la carátula se corresponde con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto quiere decir, o al menos nos autoriza a nosotros a presumir, de que desde el Ministerio Público, al menos desde la cúpula que maneja hasta la fecha el doctor Pablo López Viñal, lo que hay es una instrucción de no hacer progresar esta causa. Bueno, en el caso de lo que es la Fiscalía de Estado, bueno, yo sigo insistiendo, esta señora Pamela Caletti para mí no tiene la preparación ni la formación suficiente para ser fiscal de Estado, como no la tuvo antes para ser ministro de Justicia. O, lógicamente, que en esta causa ver que la Fiscalía de Estado ejerce una estrategia de dilación. Ellos no buscan la verdad, no buscan justicia. Ellos buscan demorar el eventual pago de indemnizaciones y para ello lo que hacen es dilatar los procesos. Lo que hay que hacer es dar a cada uno lo que le corresponde. A Ola Castro, a Durnell y a Dagum, una condena por homicidio, por lo menos homicidio culposo. ¡Corre, viste! ¡Corre! ¡Corre, la puta madre! ¿Por qué se investiga el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos con cuatro cuerpos calcinados de jóvenes que estaban cumpliendo funciones para el Estado en condiciones precarias y enviados a casi una muerte segura? ¿Por qué tan solo se los envió con una mochila de 20 litros recargada de manera precaria, sin las mínimas condiciones de seguridad? ¿Y por qué se los envió a un lugar en donde no había nada que salvar? Tristemente, la sensación que queda después de investigar la muerte de los brigadistas salteños es que todo va a quedar en la impunidad. Espero que la causa avance. Si la causa no avanza, yo recurriré a la Corte Suprema de Justicia. ¿Prometiste a tu hijo que vas a luchar hasta el final para que se haga justicia? Sí, porque lamentablemente él tiene que haber sepultado a mí, y no yo. Tengo muchos recuerdos, era un gran compañero, que no lo puedo sacar de acá. ¿Existe una red de encubridores en la justicia y en la política? ¿Por qué el fiscal Gabriel Portal archivó la causa sin investigarla? Para vos, los brigadistas, ¿son héroes o víctimas? Esperemos que este caso no se encamine y quede en foja cero.